un alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 41. Él se llama, bueno, le voy a dar el micrófono para que se presente él mismo y nos va a platicar acerca de algo que él tiene, pues una habilidad que pocos tienen desarrollada, o quizá todos tengamos, pero no todos la desarrollamos como debiéramos, ¿no? Pero bueno, quiero presentarles, por favor, ¿nos dices tu nombre? Hola, me llamo Jesús Sarmiento Hernández y yo represento la Escuela Secundaria Técnica número 41, Alfonso Sierra Partida, y les voy a contar una historia que yo hice en un proyecto de español. Ok, platícanos, ¿cómo empieza este proyecto? ¿Qué fue una tarea? ¿Cómo es que iniciaste a hacer tu proyecto? Bueno, Gerardo, fue un trabajo que yo puse con una historia de ciencia ficción que me puso mi querida maestra Ana Lilia Cisneros. Uh-huh. Y yo me inspiré en un personaje que me gusta mucho de una serie, inventando una historia de aventura, buscando una legendaria armadura que puede oscurecer ese corazón oscuro de esa criatura. Pero hay un villano que quiere hacer todo lo posible para apoderarse de la criatura y controlar una ciudad en el futuro. El héroe se llama Energy Man y él tiene la misión de encontrar una armadura conformada por 4 piezas hecha de luz pura: la espada del sol, el casco de luminiscencia, el peto impenetrable y el escudo de ojo de luz de Horus. Oye, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este proyecto? Desde que empezaste hasta que terminaste, hasta que dijiste hasta aquí. Bueno, pues no la he terminado, pero yo les voy a contar, yo les voy a decir que esta historia me tomó como una semana entera. Me tardé porque en algunos momentos me distraje, pero eso me ayudó a reforzar las ideas. Y bueno, aquí está mi historia y yo se las voy a contar. Ok, por favor. Bueno, el título de mi historia se llama La Hidra Darkus, conocida como Hidra Oscura. En una antigua ciudad llamada Ciudad Mega Robot, en el 2050 se decía que cuando los planetas y satélites se alineen, de las profundidades de la oscuridad yace en una cueva una criatura de inmenso poder, conocida como Hydranoid, capaz de alimentarse de la energía vital de las personas y del miedo. Solo una persona fue capaz de confinar a esta criatura y se llamaba Energy Man. Tenía el poder de la luz y la velocidad. Los años pasaron, pero el momento estaba por llegar y Energy Man tendría que dejar el pueblo para buscar una armadura legendaria conformada por 4 partes hecha de luz pura: una espada hecha de agua de gota de sol, un casco hecho de la luz del sol, luminiscencia pura, un peto impenetrable para que no sufra ninguna herida oscura o de magia negra, y el arma principal, un escudo. Si tienen que defenderse, usen el escudo. En este caso, el ojo de luz de Horus, el legendario dios del sol de Egipto. Tuvo que dejar esta ciudad para buscar esa armadura y se enfrentó a varios desafíos. Para encontrar la espada, se tuvo que enfrentar a una legendaria criatura conocida como la Esfinge. Parte gato, parte león, parte murciélago. Él planeaba mejor luchar, pero la Esfinge adaptó el poder de hacer acertijos y el que no contestara correctamente quedaría petrificado por toda la eternidad, hasta que un día se convirtiera en cenizas. El acertijo que adaptó la Esfinge era bien difícil de responder, pero Energy Man fue capaz. Si me permiten, les voy a decir el acertijo: que camina en 4 patas al amanecer, 2 al mediodía y en 3 al anochecer. La respuesta correcta es el hombre, ya que cuando al nacer gatea como un cuadrúpedo, ¿no es así? Así es. Muy correcto. Y cuando dice al día es al empezar a nacer. Al mediodía es cuando es un adolescente que camina en 2 patas como los humanos. Y cuando está a punto de llegar a la muerte, la vejez. Apoya su bastón como un tercer pie. La Esfinge se sorprendió, no tuvo de otra más que entregarle la espada. Pero al encontrar la segunda pieza, el casco, él se encontró en un bosque oscuro, donde estaba protegido por troncos giratorios con cuchillas robóticas. Energy Man era muy listo.
descubrió un patrón de cómo giraban las cuchillas, y si lo cruzaba cuidadosamente, lograba sobrevivir. Al tomar cada pieza, todas las trampas se desactivaban. Eso sucedió con los troncos. De inmediato, llegó a la ubicación de la tercera pieza, un hoyo profundo donde encontraremos el peto impenetrable. Pero estaba rodeado por miles de robots láser que estaban a punto de partirlo a la mitad. Él no se iba a dejar, sacó su espada y un brillo salió de repente, haciendo que los robots quedaran rebanados a la mitad. Pero de inmediato, como por arte de magia, una puerta con forma de serpiente se abrió ante sus pies. Cayendo al agujero, se activó un camino de luces, como casi todas las series de aventuras robóticas. Salió una serpiente que se llamaba Vertebrate. Lo retó a un duelo a muerte para ver quién ganará, el casco o quién se llevará la derrota. Pues, como sabemos en todas las historias, Energy Man salió victorioso y Vertebrate se convirtió en chatarra. Oye, qué padre, Jesús. ¿Dónde nace tú? ¿De qué te inspiraste para hacer tu historia? Bueno, principalmente la criatura de oscuridad es un personaje de una serie que me gusta, conocida como Bakugan. Uh-huh. Es un monstruo de atributo Darkus. En esa serie hay 6 atributos. Les voy a decir cómo se dice en el universo de Vestroia y en el universo normal. El elemento Pyrus, fuego. Uh-huh. Subterra, ¿alguien puede decirme? Tierra, uh-huh. Es obvio. Aquos, agua. Uh-huh. Helios, el brillo. El resplandor, el brillo de diamantes. Darkus, que es la historia de mi monstruo. Uh-huh. Oscuridad, terror y angustia. El elemento Ventus, viento. Esos 6 elementos conforman a Vestroia. Pues yo también me inspiré con esa habilidad que tiene de absorber la vida con un villano de un cómic. Esta aventura, no sé cómo se me ocurrió, solo ¡puf! Salió de repente. Es que yo soy talentoso con las leyendas e historias y todo lo aprendí en esta escuela. Oye, qué bueno que lo mencionas, fíjate, porque los chicos que nos están viendo y que dicen, híjole, porque se le hace fácil, ¿no? Pero tú, ¿qué le recomendarías, qué le sugerirías a tus compañeros que a lo mejor no tienen esta habilidad tan desarrollada como tú? ¿Por dónde empezarían? ¿Qué harían? Principalmente, salgan de sus muros, vean el mundo, inspírense en la naturaleza, creen historias como quieran. Vean, no sé, tal vez lean cuentos, saquen algunos personajes de ahí e inventen su propia aventura. Escriban su propia historia, por favor. Y así serán como yo. Oye, ¿qué te gusta más, leer o escribir? Bueno, ninguna de esas dos. ¿No? Lo que más me gusta hacer es papiroflexia. Ok. De hecho, si me está viendo mi abuelita, quiero que ella sepa que aquí yo les cuento. Yo soy bueno con la papiroflexia con algunos personajes, no como los hacen con esos barcos o muñequitos de papel. Yo tengo un talento especial aquí en mi mente. Visualizo los personajes y luego los creo. Ok. Mis personajes favoritos que más he hecho con mis figuras de acción son los Bakugan en su modo esferas. También he hecho sus cartas, pues lo que más me gusta es eso. Paso más tiempo haciendo mis papiroflexias. Yo les digo artesanías. Ok. ¿Por qué no nos trajiste uno, oye? Nos hubieras compartido de tu experiencia. Lo siento. No te preocupes. Pero, oye, ¿cuántos personajes tienes en tu colección? Bueno, tengo casi todos los atributos. Uh-huh. Solo me falta un atributo que completar. Subterra. Como ya les dije, tierra. Tengo 3 Darkus. 2 Pyrus. 3 Ventus, 1 Aquos y 1 Helios. ¿Cada personaje como cuánto tiempo te toma hacerlo? ¿Cuánto tardas? 10 minutos. ¿Ah, sí? ¿Tan rápido? Ok. Ok, y ya que haces eso, ¿no te han pedido tus compañeros? Oye, ¿tú qué te gusta hacer eso? ¿No te piden que les hagas uno? Pues cada quien tiene su talento. Algunos me los piden, pero yo prefiero quedármelos. ¿Por qué? Esta es la razón. ¿Mm?
ellos deben ver su mundo, deben hacer ellos mismos, deben hacer nacer su mente. Si no lo hacen, seguirán pidiéndome, y eso no es bueno. Tienen que ejercer su mente. Bueno, pero si alguien se te acerca para que tú le ayudes a hacer, a desarrollar esa habilidad, ¿tú qué haces? Pues yo le diría, oye amigo, te puedo enseñar, pero para la próxima, hazlo como tu mente. Ve tus personajes favoritos, créalos. Yo le ayudaría un par de días si no aprende, y cuando ya empezara, pues que siga su camino en la vida. Eso en la papiroplexia. ¿Y cuando se trata de escribir, por ejemplo? Bueno, lo que más me gusta es escribir mis historias, mis leyendas, la leyenda de la Llorona, de la película. Me gusta inventar historias como las que le acabo de contar. De hecho, creé una con otro ejercicio que nos puso un día que mi maestra se enfermó. Bueno, una prefecta llamada Marisol nos dio unas palabras y que creáramos una historia. Muchos no quisieron y se pusieron a jugar. Eso fue un error. Pues no. Yo no me quedé atrás e hice una historia conocida como Las Dimensiones. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera historia? Pues mi primera historia que yo pude inventar es una que pues me gustó mucho y trata de amor. Mi mamá cuando era chiquito un día me leyó un libro suyo de una novela. Se me ocurrió hacer una historia. No, hombre, se la di increíble. Romance, tristeza, emociones. Le dije amor a primera vista, mamá. Esa fue mi primera historia y después ya me inspiré en mis personajes. ¿Y en ese momento qué te dijo tu mamá cuando le diste tu historia? Haz tu propio camino, Jesús. Ok, qué padre, porque les decía yo que todos los chicos que nos hacen el favor de seguirnos, es importante que a veces somos un poquito renuentes, como que no nos gusta escribir, ¿no? Pero qué padre que tengas esta creatividad, Jesús, qué padre que tengas esta iniciativa, ¿no? Y bueno, ¿qué vas a hacer en el futuro con todos tus trabajos? ¿Los piensas poner en no sé, en algún libro? ¿Qué piensas hacer con todas estas historias que has estado creando? Cuando yo sea grande, planeo hacer muchas cosas, pero hay cosas que me gustan. Los dinosaurios, paleontología, planeo hacer. Ayudar a las personas, un dentista. Y otra, ser escritor de libros. De hecho, estoy planeando hacer un nuevo libro de terror. ¿De terror? Se llama La venganza del chico invisible. ¿Y nos puedes dar un adelanto? Nada más un adelanto para que... Pues... Todos recordarán la película El hombre sin sombra, un doctor que se inyectó un suero para volverse invisible. Pues recuerdan que al final se incendió un elevador, el edificio se derrumbó y él sobrevivió. Pues esta historia va a tratar de una secuela, pero ahora en un ataque en un edificio diferente. No, pero no es que haya regresado el mismo, un fantasma. Eso es lo que planeo. No, no se la pierdan, por favor. Ok, ¿cómo para cuándo crees que tengas ya terminado ese proyecto? No he tenido muchos tiempos para hacerlo porque yo tengo clases de taekwondo. Pero les juro que algún día cuando logre pasar de cinta negra y ya no tenga otros trabajos, les haré ese libro o más novelas. Cuenten conmigo. ¿Vas a venir a presumirnos? Si me dan permiso. No, claro, pues digo, para que ya sepamos así, cuando pasen los años podamos decir, aquí estuvo con nosotros Jesús y hoy nos viene a presentar su libro, ¿no? Eso sería padre, ¿no? Eso sería todo un honor. También para nosotros, créenos, porque siempre es padre que todos los chicos de la comunidad de escuelas técnicas pues puedan demostrarnos o compartir sus conocimientos y habilidades, ¿no? Eso es muy padre. Oye, Jesús, y aparte, ¿tú qué laboratorio tienes? O sea, ¿taller? Sí. Pues, como a mí me gusta dibujar, antes me metieron en ofimática. No me gusta escribir con máquinas. Me gustan las computadoras. Pero como ahí no había, decidí cambiarme a dibujo industrial. Ahí hago manualidades increíbles. Una corona hecha de dulces, 365. Una gran cantidad. Un ordenador de materiales. Pues eso es lo que hago ahí. Ya estamos llegando al final del programa, pero me gustaría que me dijeras,
de todo lo que tú haces, ¿qué es lo que se te dificulta más? Porque parece que nada, pero ¿hay algo que se te dificulte? Sí. ¿Qué? Lo que más se me dificulta es hacer el tiempo de mis historias. Okay. Por ejemplo, yo les quería leer mi historia, pero está muy larga y no pude pensar en eso, así que se las narré. Uh-huh. No, y nos te lo agradecemos mucho, la verdad es que porque así los chicos que nos ven, pues a lo mejor tengan interés y, me gustaría escribir como lo hace Jesús, ¿no? Y compartir historias como tú lo has hecho en este momento, ¿no? Oye, pero tú has de saber que el tiempo en televisión vuela, es muy rápido, se va demasiado a prisa. Obviamente no nos gustaría que despedirnos si que antes te dijeras a la cámara para dar algún mensaje a tus profesores, amigos, compañeros, familiares, a quien tú quieras, ¿te parece? Bueno, principalmente quiero darle las gracias a mi mamá por esforzarme a seguir mi camino con estas historias y especialmente a los estudios que me han ayudado mucho. También les quiero mandar saludos a mi abuelita que me está viendo que está un poco enferma y a mi querida hermana. Saludos a todos y le mando este permiso, muchas gracias a mis queridos espectadores de la Escuela Secundaria Técnica número 41, sobre todo a los directores, e incluso a la maestra Socorro, que me ha ayudado mucho en mi conducta y especialmente a mis amigos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jesús, la verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí y celebro que tu habilidad, tu creatividad, y ojalá sigas escribiendo, ¿te parece? Eso es todo un placer para mí, Gerardo. Guillermo, pero muchas gracias para ti. Ok, sí, no te preocupes. Oye, ¿dónde estamos, Leslie? Acá estamos contigo. Ok, perfecto. Bueno, pues también estamos llegando al final de este programa y no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado, director general de Educación General, aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están detrás de cámaras y Jesús, gracias por estar acompañándonos. No se vayan, tenemos programación aquí a través de DGES TV, porque DGES TV, te ve aprendiendo. Hasta pronto.